buenos días, Puerto Rico. Hoy es miércoles 27 de marzo del año 2013. Miércoles Santo, y le agradecemos a los organizadores y participantes de la 17ª estampa viviente de Viernes Santo por esa emotiva representación. Te quería decir sobre la Catedral de Arecibo y que lo acabamos de hacer aquí para ustedes, así que mis felicitaciones también para nuestro director, que le quedó espectacular. Muchas gracias. Muy bonito. Gracias. Bravo. Y a la producción. Rápidamente le damos la bienvenida al público que nos acompaña en la mañana de hoy. Ellos son el Instituto de Banca de Arecibo. También recibimos a los organizadores y participantes de la 17ª estampa viviente de Viernes Santo de la Catedral de Arecibo. ¡Bravo! Bienvenidos. Bueno, y sobre todo también gracias a Café Gustos por excelente sabor y aroma delicioso. Café. Salud. Técnico de emergencias médicas, cuidado respiratorio, técnico quirúrgico, terapeuta del masaje profesional, también en el área de la belleza, cosmetología, estilismo y diseño avanzado. De todo un poco. Y para mayor información, los números están en pantalla. Gracias por acompañarnos. Lléguenle allí a Arecibo. Pero también de Arecibo nos acompaña Rafi Colón de la 17ª estampa viviente del Viernes Santo de la Catedral de Arecibo. Obviamente, Rafi, échate para acá. Esto es el viernes. ¿A qué hora? Sí, los actos comienzan a la 1:00 p.m. en la catedral con las 7 palabras, los oficios de la pasión y luego la estampa viviente dentro de la procesión del Santo Entierro. Esto es en la Catedral de Arecibo. En la catedral. ¿Exactamente en dónde? En el centro del pueblo, frente a la plaza en Arecibo. Es una actividad que deben llegar temprano porque llegan miles y miles de personas y el pueblo se cierra cerca ya de las 4:00 p.m. Y recalco que no es una obra de teatro, no es un show. Son estampas. Es una vivencia que estos chicos se preparan en oración con el interés de enamorar a todos los jóvenes, a todos los seres humanos de nuestro Señor y concientizarlo que hay que tener a Dios de prioridad de vida y que la Semana Santa no es de vacaciones, es una semana de recogimiento, de meditar en la pasión de Cristo y evaluar tu interior para encaminarte ya a los demás días del año. Así que yo invito a que se paren esta semana los días que quedan para evaluarse. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes saben, tempranito, porque se llena allí en la Catedral de Arecibo. Ay, gracias por el regalito. Y ahora pasamos con las chicas. Bueno, llegó el momento en que tienes que agarrar el teléfono. Porque sí, dice la cantidad. Pero lo esperamos mañana jueves. Porque solo entre nosotras. Lo sentimos. Y lo decimos. Como tú. Nos dejamos con estas imágenes de la estampa viviente del Viernes Santo de la Catedral de Arecibo. Hasta mañana.